Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches, un placer saludarles. Ya estamos en Pateando desde la Johnny. Pateando desde la Johnny, programa número 16. Programa número 16, tremendo, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa los calendarios que no perdonan? Pero acá estamos, en este programa número 16 para todos ustedes a través de mi canal de YouTube. Ustedes pueden suscribirse y estar atentos a toda la información. Active la campanita, eso sí, active la campanita para que le informe inmediatamente que ya estamos al aire y que ya estamos en vivo y en directo. Mi cuenta a través de Twitter también, por supuesto. Estamos en TikTok, TikTokeamos también, Telegram, este formidable red social, el Telegram. También estamos en Instagram y Facebook. Estamos en vivo y en directo también a través de mi página de Facebook. Me encuentran como Pablo Andrés Garrín. Bueno, después de todas estas redes sociales, hoy vamos a contar historia. Recuerden que quedó pendiente el tema de las 6 carpetas. Esta historia hace algunos años atrás que la vivimos con un sobrino que quiero mucho, como es Darío Jardín, Pipita. Saludos para el gran Pipa. Así que ya vamos a ir detallando esa historia de las famosas 6 carpetas. Antes, ya empiezo a tomar lista, ¿eh? Ya empiezo a tomar lista, cuidado, ya empiezo a tomar lista a todos los amigos que ya empiezan a escribir en YouTube. Si llega atrasado, no importa, no pasa nada. Ahí les saludamos nomás. Es por molestar nomás cuando les digo, no, pero ya a la hora. No pasa nada. Si usted quiere, se conecta. Si no, me ve en el reprise y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero ahí estamos. YouTube queda grabado. Jarrín, ¿qué diría el jueves anterior? ¿Qué diría hace 2 semanas? ¿Qué contaría hace 3 meses? Tranquilo, usted va a mi canal de YouTube. ¿Cómo me encuentra? Pateando desde la Johnny. Les iba a decir, antes de la historia, Independiente del Valle, el equipo que ascendió el 2010, ¿no? Que tiene pocos años de existencia en la primera división del fútbol ecuatoriano. Y cuando yo llegaba a Sangolquí, lo recuerdo, pero con una claridad absoluta, ahí estaba don Michel Deller, y estaban construyendo en el estadio de Sangolquí, porque no era propiedad de ellos, era del municipio de Sangolquí. Entonces, ahí tenía que jugar el equipo, porque de allá nació el famoso Independiente José Terán. Y el señor Deller, me acerqué con un handy, arquitecto, una notita para la nueva emisora central. Un ratito, ya le contesto. Estoy aquí preocupado. ¿Por qué le digo, arquitecto? Es que, mire, no hacen bien. Y si no hacen bien, yo agarro todo y me llevo. Así decía el arquitecto Michel Deller. Todo a la perfección, con un gran trabajo, con dinero, ¿no? Con dinero, una solvencia económica para adquirir los derechos de un club, comprar el club. Sé que fue al Deportivo Quito. Y el ingeniero dijo, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? El Quito es mío. ¿Y dónde está el Deportivo Quito? Jugando los octavos de final en la segunda categoría. Ahí está el Deportivo. Independiente del Valle, Independiente José Terán dijo, listo, ahí está. Trabaje nomás, invierta económicamente y solvente toda la situación. Recuerdo también que un amigo me dijo, oye, Pablito, ¿dónde puede entrenar mi hijo? ¿Qué equipo tú me puedes, con qué equipo me puedes ayudar para que entrene? Van a ir unos muchachos de Camboya.
Le dije, hermano, Independiente del Valle. Independiente del Valle. No sé si se pueda quedar, pero de que le van a probar, le van a probar. Y así fue. Y me agradeció, me dijo, mira, 7 días pasaron ahí concentrados en las instalaciones, en el complejo de Independiente del Valle, con todo, desayuno, almuerzo, merienda, frutas, vitaminas, un poco de aprendizaje, unas lindas habitaciones y entrenar, y entrenar, y entrenar. No se quedó. Le faltó tal vez algo, ¿no? Físicamente, calidad, ¿no? Calidad, porque se quedan pocos. El fútbol no es fácil. No es fácil el fútbol para quedarte, ¿no? Para quedarte en una institución de primera categoría. No es fácil, no es sencillo. Tienes que sacrificar un sinnúmero de cosas. Pero se quedó asombrado de la manera como los trataron a chicos que iban a probarse. A probarse, no sabían qué tales eran. No le dijeron, oh no, muy flaco está, váyase nomás. No, venga, pruébese. Si usted tiene los atributos necesarios, quédese en la institución. Punto. Así se maneja. Después han vendido jugadores que da miedo. Jugadores que han salido de las canteras de Independiente del Valle, que fueron gran aporte en el título de sudamericano, categoría sub-20 de Ecuador, y que ahora son gran aporte también en la selección, que ya muchos jugadores, muchos de ellos, juegan en otros sitios, juegan en Europa, juegan en México, juegan, están ahí, ¿no? Regados, distribuidos a nivel internacional. Vi el partido y el triunfo del equipo ecuatoriano. Qué alegría verlo este Independiente del Valle, ¿no? Agrio, Tornilla, Hornado, Independiente es un tornado. Así nomás. Nuestro este Independiente, equipo chico. Si hubiese sido Liga y Barcelona, perdónenme, yo no hubiese estado feliz. Así es esto. La Liga o Barcelona, no, allá. Pero era el Independiente del Valle. El Independiente del Valle. Gol, Díaz, sensacional. El jugador argentino. La verdad que es un equipo que nos da una alegría extraordinaria. Extraordinaria. Estoy poniendo acá el... Yo no sé qué pasa con esto. Pero no... Bueno, no sé qué pasa. A ver, código, solamente la cara dice aquí. Código, nada. Pongo el código, no me acepta. Bueno, déjelo nomás así, mi querido Junior. No se enoje, tranquilo, no pasa absolutamente nada. ¿Y qué más? ¿Qué estaba? Ya me distraí. Ah, estaba viendo el partido Independiente del Valle. Tremendo partido del equipo ecuatoriano. ¡Boom! Mensaje. Adivina, echa leche, mensaje. ¿Cómo no van a ganar? Dice, puro argentino. Le bloqueé ese momento. Es un equipo ecuatoriano, no sufras. Equipo ecuatoriano. Sí, con refuerzos, con lo que, pero echa leche, no es pero para agarrarlo del cuello. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué eres así? ¡Echa leche! ¡Mala leche! ¡No, mala onda! ¡Argentino! ¡No! ¡Ecuatoriano Independiente del Valle! ¡Qué lindo equipo! ¿Eh? ¡Felicitaciones! ¡Un aplauso enorme! ¡No le ganó al Goiânia! ¡Le ganó a Sao Paulo! ¡Sao Paulo! ¡De Brasil! Este es un mata gigantes, no hay nada que hacer. Lo eliminó a Boca en Copa Libertadores 2016, a Pumas de México, a River Plate. ¿A qué cuadrazos ha eliminado el equipo Independiente? Sensacional, sensacional. Otro título, Copa Sudamericana. Otro título de Copa Sudamericana en final única, en dos finales únicas.
jugando como visitante, porque más había brasileños pues, que ecuatorianos. 1500 ecuatorianos había en el estadio. Y el resto, hinchas del Sao Paulo. Cuando enfrentó a Colón de Argentina, lo mismo. Colón, 95% de hinchas argentinos. 1000 ecuatorianos ahí, incluido quienes hablan, 2019. Ese es el Independiente. Ese es el Independiente del Valle. No me quiero subir a la camioneta ni que empiezo a disfrutar. No, pero es un equipo que se lo estima, que se le quiere, que trabaja bien, a la inversa de otros, ¿no? Y un llamado especial a dos equipos enormes pues del fútbol ecuatoriano, Barcelona y Emelec. Clarito estoy hablando, Barcelona y Emelec. ¡Ey! ¿Cuándo pues un título a nivel internacional? Emelec, Barcelona, ¡ey! ¡Despierten! Un título internacional, pues una Copa Sudamericana, una Copa Libertadores de América. Denle esa alegría a sus hinchas. Es el clásico ecuatoriano y no tienen un título internacional, perdónenme. ¿Qué pasa? Barcelona y Emelec, ¡ey! ¡Despierten! Señores dirigentes, armen buenos cuadros. Es posible, trabajando bien. Independiente, ¿cuánto tiene de presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto de Independiente del Valle? ¿Ah? ¿Es enorme? ¿Es grandote? No, es trabajo. Es trabajo. Ya tienen su estadio. Qué lindo Independiente del Valle. Agrio, tortilla, hornado. Independiente es un tornado. Sensacional el equipo ecuatoriano. Campeón de la Copa Sudamericana. Final de Libertadores 2016. Campeón Copa Sudamericana 2019. Campeón del fútbol ecuatoriano. Y luego, otra vez, campeón de la Copa Sudamericana. Dos títulos internacionales. Y Barcelona. Y Emelec. ¿Cuándo? ¿Cuándo será la verdad? Mensajitos, tomo lista. Muchas gracias por estar ahí. Jaime Guevara dice: buenas, Pablito, bendiciones. Y que empiece las historias. Ya vamos. 6 carpetas. Hoy vamos a contar esa historia. Mi Lucas, M. Lucas, dice: ¿qué tal? Saludos, Pablito. Desde Quito le saluda Miguel Lucas. Muy bien, Miguelito. ¿Es el apellido Lucas o así le dicen? Tenía un amigo que le... Patricio Cruz, Lucas, falleció. Luquitas, en este mes, ¿no? Este mes de octubre, hace muchos años atrás. Rodrigo Ochoa, saludos, Pablito, desde... ¿Dónde dice? Gadsden, Alhama. Le seguí en Quito y pues ya tocó migrar del país por la situación... quizás no se acuerde, pero yo le llevé unas humitas y quimbolitos abajo en la radio. Rodrigo Ochoa. Yo, para las caras, si me pone una foto, Rodrigo, le reconozco. Pero de una. De one, le voy a reconocer. Así por nombre, no, y no quiero agrandarme ni nada por el estilo. Me imagino esos quimbolitos que a mí me encantan con leche, ¿no? Esos quimbolitos así dulces con lechecita. Son riquísimos, riquísimos. ¿Qué más llevó? Humitas, esas humitas. Qué ricas, ¿no? Asaditas, que no, una locura. Los quimbolitos, las humitas. Jorge Luis Carvajal. Noches, Pablito. Presente, carajo. No se enoje, tranquilo. Jorge Luis. Alex Darío Uchiña. Dice: saludos, Pablito, desde Quito. Aucas, campeón. 3 fechas quedan, ¿ah? Cuidado, sueltes, Aucas. Cuidado. 3 fechas quedan. Y el Aucas, por ahora, juega la final con Barcelona. Pero ya está el Independiente, ya. Ya está atrás el Independiente. Ya dejó la Copa Sudamericana, ya fue campeón. Ahora se dedica exclusivamente a ganar la etapa.
El Aucas tiene todo para ganar. Todo. Cuidado te duermes, Auquitas. Cuidado. Ojo. Edison Morales, buenas noches. El príncipe de Camboya. Para que tome lista de presencia. Muy bien. Edison Morales. Ahí le tomamos la lista, ya la anotamos. Jorge Luis, Pablito, ¿para cuándo la mejor historia que he escuchado por su parte? El divorcio. O le pega su sello. ¿Qué le pasa? ¿Cómo así? Ni mi vieja, ni mi vieja me ha pegado. Va a pegarme la señora. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa, Jorge Luis? Marcelo Velasco, buenas noches, Pablito. ¡Firmes! El Loco Valdeón cuenta en su Twitter que se va a la RR, el disque superdirector. ¿Usted qué sabe? ¿Sabe algo? Desconozco. Ahí entre agrandados, no me meto yo. No me meto. Aquí humildemente. Se hace el programa. Tranquilo, no pasa nada. Que le vaya bien al súper. Y el Loco ya salió de la Poderosa. El Loco se ha recorrido todito el dial. Todo el dial. 88.1, 93.3, 104.5, 102.0. Todo hasta el Loco. Ahora ya estaba en otra radio con el nieto de Carlos Efraín Machado. Le saludo a Carlos Efraín. No se olvidará, Carlos Efraín, por acá estamos. No se olvide de los panas. ¿Qué más? Juanito Jarrín, aquí presente, mi hermano querido, listo para escuchar la historia de hoy. Saludos a mis sobrinos queridos, Juanito lindo, Juanito mi hermano. Ay, Dios mío, cuántos recuerdos. Hace poco nomás hablábamos con mis hermanos, teníamos una reunión, hubo unas buenas noticias, nos reunimos ahí para conversar un poquito. Mi querido Juanito, yo sé el cariño que tienes a mis hijos. Los quieres como si fueran tuyos. Y la verdad, te esperamos, Juanito. Yo sé que vas a hacer ese esfuerzo para acompañarnos, para pasar unas vacaciones acá y compartir y presentarte este enorme país. Bienvenido siempre, Juanito querido. Grace, saludos, Pablito, mirando el programa desde Atlanta, Georgia. De Cayambe, de Ayora, de Atlanta, de Loja, de Cuenca, de Machala, de Connecticut, de todo lado. Denis Vázquez, buenas noches, Pablito. Como siempre, todos los jueves, desde la ducha. Dándome otro baño para ir a dormir tranquilo, jajaja, ja, ja, buen programa. Báñese, es bueno. Y en la noche es bastante saludable, es recomendable en la noche. Porque se duerme fresquito. A mí no me gusta mucho en la noche. Yo prefiero salir fresquito. En la mañana, ¿no? Un duchazo en la mañana y salir. Pero bueno, eso es ya cuestión de gustos. No era... ¿Toma leche? ¿Qué dije yo? Dice Chris. Ah, echa leche, dije. No, es toma leche, perdón. Pero en todo está la Chris, ¿no? William Suárez, Pablito, buenas noches. ¡Presente! Dice William. Muy bien, don William. Edison dice, hola, Pablito, a los tiempos, verle y escucharle. Cuéntese, perdón. Es la vista. Cuéntese una historia, por favor. ¿Qué más? No entiendo. ¿Qué es echa leche? No, es toma leche. Es el apodo de un amiguito que sufre de una manera tenaz. Entonces le me mandó el mensaje en pleno partido, yo disfrutando del triunfo de Independiente, y toma leche, ¿no? Aparece. Como le tengo ahí en el celular, le tengo así, toma leche. Ya. Dije, toma leche, un mensaje desagradable. Seguro. Y en efecto. ¿Cómo no va a ser campeón puro argentino? Y puso ahí un ole, ole. No, bloqueado, toma leche.
Tiene que pedir disculpas. No sé de qué equipo será. Toma leche. Expliquen. Den like. Despierten. Lo. Bueno, Denis Vázquez dice, sí, Pablito, le ganó a Sao Paulo, pero ese equipo ya no es el mismo Sao Paulo de otros tiempos, pues las cosas como son, ya va a sufrir. Pero es brasileño, es Sao Paulo, pues. Sao Paulo de Brasil. Es tremendo equipo, con mucha historia. Hace poquito estuvo jugando ahí. ¿Dónde estuvo Dani Alves? Ahí estuvo, en Sao Paulo. Dani Alves. No, toma leche. Dani Alves. Estuvo ahí. Rodrigo Ochoa. Echa leche, queda por kilómetro 18, vía Ambato. Guaranda, en un lugar donde está el estadio del Mushurruna. De eso me acordé. Claro, echa leches, ¿no? El señor Chango. Ahí, en ese sector. En la provincia de Tungurahua, gracias, mire. Se me vino a la mente con el tema del fútbol y todo. Echa leche, toma leches, el apodo. M. Lucas, apellido Pablito. ¿De quién? ¿De quién? Toma leche. Toma el nombre, leche, el apellido. Eduardo dice, hola Pablito. Renunció Rescalvo luego del empate con Mushurruna. Renunció a ganar la segunda etapa. Aún le queda un año más de contrato. ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja! Bien está. Búrlese nomás, Edu. Búrlese. Nunca encontró el equipo el gemelo Rescalvo. Nunca. Nunca. Pero el señor Neme es, pero necio, ¿no? Necio. Contraté a este técnico. Se pueden ir todos, dice Neme. Menos el técnico. ¿Qué más? Ávila. Consumo el personaje y se empachó. Ajá, se agrandó entonces. Jefferson Andrés, hola Pablito, presente desde Machachi. Machachi, también me faltó nombrar. Machachi, querido Machachi, ahí estuve en unos juegos de la provincia en el año 1997. Primeras transmisiones de los juegos provinciales. Y fue allá en Uyumbicho. No, qué lindo la pasamos ahí. De ahí tengo una historia también. Jonathan Simbaña, buenas noches, señor Jarrín. La lista, por favor, saludos. Señor Simbaña, presente. Ángel Paredes, saludos, Pablito, un abrazo. Devorando carreteras del Ecuador y siempre escuchándolo. Ahí hago un stop con Ricardo Molina. Pero ¿cómo te va a pedir disculpas, toma leche, si ya le bloqueaste? Tiene que conseguir, no sé, de alguna manera, pues. Ahí por las redes sociales me puede enviar un mensajito, por Facebook, por Instagram, claro, ahí no le he bloqueado, en el WhatsApp sí, por ese momento de las iras, pues, puro argentino. Vamos con la historia. 6 carpetas. Algún día, en mi querido Camboya, después de haber transmitido juegos de la provincia, segunda categoría, fútbol amateur, Copa Pichincha. Dije, llegó el momento, ¿no? Creo que tengo que dar el salto a la capital de la República. Y en una noche, escuchando la nueva emisora central y el equipo Mundo Deportivo, una noche escuchando Futbolandia, ese programa que eran los domingos, era un resumen completo, y le escuché a Javier Omar Ceballos. A Javier Omar lo hacía Roberto Mar Machado. Oí el programa, ¿no? Y dije, ¿por qué no una carpetita en la nueva emisora central? Y mi sobrino Darío Jarrín, Pipita, estaba ahí sentado en la sala escuchándome. Y me dice, tío, ¿en serio? Le digo, sí, es que este es mi mundo. Esto es lo que sé hacer, pues, Pipita. Me voy a ir a Quito, pero no con una carpeta. Con seis carpetas. Organizo las radios y digo, los relatores, pues, ¿no? Entonces tengo que ir a Radio Tarqui, don Pepe Granizo. Tengo que ir a Sonorama,
hablar con el doctor Carlos Sandoval. Tengo que ir a la Radio Quito a hablar con el señor Patricio Jarrín Hidalgo, que no es nada para mí. Solo el apellido coincidimos. Nada, nada. No somos nada. Porque si no, ¿dónde el familiar? Pues rápido, rápido, que dé una mano, ¿no? No, no, no. Ni me ubica el señor Jarrín. Trabajé con él el 2008, pero ese tiempo, nada que ver. ¿Qué más? La nueva emisora central. La Radio Bolívar, que sonaba fuerte ahí con el señor Portilla. 6 carpetas. Le empiezo a armar las carpetas. Le digo, Pipita, acompáñame. Acompáñame a Quito. ¿Será? Sí, acompáñame. Solito, imagínate. Hay que llevar dinerito. No conozco pues la ciudad. Hay que dirigirse en taxi. Dele a Sonorama, dele acá, dele, sin un trabajo previo, ¿no? De dónde están las radios en la ciudad. O sea, ¿cómo me gastaría en el taxi, digo yo? Pero tenía que hacerlo, tenía que ir a Quito, tenía que dar el salto. Pipita, ¿me acompañas? Vamos, tío, vamos. Nos fuimos a Quito. Armé las carpetas toda esa semana. Esta para el señor Portilla, esta para el señor Sandoval, esta para el señor Granizo. Ah, me faltaba la red. El señor Alfonso Lazo. Los Pepas, pues los duros. Carlos Efraín Machado. Listo. Vámonos. Nos fuimos a la capital de los ecuatorianos, Flor del Valle. ¡Tú! Llegamos a la Capi, Avenida 18 de Septiembre. Era un lío ahí esas paradas de la Flor del Valle. No había pues ese terminal que hay ahora al norte de la ciudad. Fuimos allá, era un relajo, pero bueno. Empecemos. ¿A cuál vamos, tío? A la que salga. Tú. La que salga. Y fuimos donde el señor Oscar Raúl Portilla. Qué mal inicio, ¿no? Qué mal inicio, ¿saben por qué? Llego y sale el señor Cristian Caiza. Un amigo riobambeño. No sé dónde andará don Cristian. Ojalá por ahí en el Facebook me vea y escriba, ¿no? Señor Caiza, ¿qué será del amigo Caiza? Sabía comentar, era reportero. Y salió don Cristian medio sobradón. Yo no sé por qué se sobran, ¿no? Están en una radio y ya se sobran. O sea, no, nadie les ubica bien y ya están sobrados. Pero bueno, llego, señor Caiza salió. Hola. ¿Y qué dice, amigo? ¿Qué es del señor Portilla? Está ocupado este momento. Está al aire. Le venía a dejar una carpetita. Nada más. Que la revise. A ver si hay la oportunidad. Yo no tenía ni idea cómo se manejaba en las radios. No tenía ni idea. Lo que quería es una posibilidad. Nada más. Dice, voy a ver. Espérame unos minutos. Bueno, me senté ahí. Una señorita estaba en la recepción. Salió el señor Portilla. Sale Oscar Raúl. Digo, señor Portilla, ¿cómo está? Me paro inmediatamente, le doy la mano. Sí, maestro. ¿Qué le puedo servir? Le digo, vengo a dejar una carpetita. Estamos en Ecuador, pues, me dice. Disculpe, estamos en Ecuador, pues, maestro. Le digo, ¿y eso qué significa? Disculpe. Dice que estamos en Ecuador, maestro. No hay posibilidades. Ah, le digo, bueno, gusta que le deje la carpeta para que, si desea, déjelo ahí sobre la mesa.
qué locura, qué feo golpe fue ese inicial. Les juro que quería regresarme a mi Camboy. Seguir en mi radiodifusora Ecos de Cayambe, me conocían. Qué chévere, sigo con la Copa Pichincha, segunda categoría. Qué feo recibimiento el señor Portilla, ¿no? Estamos en Ecuador, maestro. ¿Qué dirá ahora, pues? Imagínense. Salí, vamos a otra radio, Pipita. O nos vamos ya a Cayambe. No, tío, hay que seguir. Hay que seguir. Don Carlos Sandoval. ¿Estará don Carlos Sandoval? Disculpe. No, dice, no se encuentra. No está acá. ¿Puedo dejarle una carpetita para que la revise el señor Sandoval, si es tan amable? Claro, dice, déjela ahí sobre la mesa. ¿Qué harían con esa carpeta, no? En Sonorama. Ahí quedó la carpeta. No sé si algún día la vio el señor Carlos Sandoval y Pasquel, director de Sono Deportes, Sonorama, la gran frecuencia nacional. Vamos, Pipita. ¿Dónde será? Vamos donde el señor Jarrín, de pronto por ser Jarrín. Una manito, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Patricio Jarrín Hidalgo! Así relataba don Pato Jarrín, espectacular. ¡Gol, gol, gol, gol del tin, 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 tin! Voy donde el señor Jarrín. Llego ahí a Radio Quito, la voz de la capital. Paladín del deporte nacional. Llego en Costa, Sierra y Oriente. Llego con mi carpeta. Muy buenas. Salió un buen amigo que después trabajé. Vaya, se me escape. Era voz comercial. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué le puedo servir? Le digo, disculpe, ¿me puede ayudar con el señor Patricio Jarrín? ¿Padre o hijo? Padre. Patricio Jarrín, padre. Ah, ok. Permítame un segundo, se va. Dice que está ocupado. Digo, Diosito, ¿de quién se trata? Le digo, no me conoce, soy Pablo Jarrín, pero ¿qué quiere hablar con él? ¿Algún tema de publicidad? No, le digo, no tengo ni idea del tema de publicidad. Quiero una posibilidad para trabajar acá. Ah, no me diga. No, está ocupado, está realmente ocupado el señor Jarrín y... si gusta, déjeme la carpeta, ¿no? Para que le analice, le pueda llamar. Yo le llamo, usted no me llamará, más o menos. Gracias, tome, señor. Le dejo mi carpetita. ¿Qué será de esa carpeta en Radio Quito, la voz de la capital? Todo era en contra. Pero la carpeta fuerte, la carpeta donde yo tenía esperanza, era la nueva emisora central. Entonces agotaba todas. Pero pasaba el día, ¿no? Pasaba el día, la tarde. Vamos a almorzar, Pipita, después de tantas malas noticias. Vamos por ahí a comer. Comiendo en la capital de los ecuatorianos. Otra vez el taxi. Y a la tarde ya no fuimos. Porque claro, nos dijeron, eso es en el centro. No, una locura. Guarda nomás esa carpeta, vamos a la nueva emisora central y el equipo Mundo Deportivo. Llegamos a la NEC, ya era un poco tarde. Y cuando entramos a la nueva emisora central, o sea, de inicio, un ambiente futbolero, un ambiente hermoso. Porque había una vitrina con todos los mundiales de don Carlos Efraín Machado. Pero todito los mundiales, con unas fotografías espectaculares del balón de fútbol. Bueno, no, una belleza, pues. Un ambiente futbolero. Estaba yo en la dicha, estaba feliz. Le digo, aquí es, Pipita. Y sale fumando Roberto Mar Machado. Y claro, yo lo había visto en la televisión, reconocido completamente. Señor Machado. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Pablo? Perdón, hola, no me conocía. Hola, ¿cómo está?
¿Cómo está? ¿Cómo está? Es una voz tremenda, gruesa de Roberto Mara. ¿Cómo está? Antes le remedaba mejor. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hola. Le digo, don Omar, ¿puedo hablar con su padre? ¿Qué necesita? Me dice, ¿qué le puedo ayudar? Le digo, quiero trabajar, vengo con una carpeta. Trabajé en Radio Ecos de Cayambe, en mi tierra. Me escuchaba Roberto Mar. Me dice, creo que estás de suerte. Me dice, creo que estás de suerte. Le digo, ¿por qué, señor Machado? Porque el domingo fue el último programa de un compañero que se fue a Estados Unidos. Le digo, yo escuché el domingo el programa. Sí, sí, un compañero de Futbolandia, Javier Omar Ceballos. Ah, le digo, el Z. Sí, sí, sí. El Z se fue a Estados Unidos. ¿Y tú qué haces? ¿Comentas? ¿Relatas? Le digo, relato. Me gusta relatar el fútbol. Ah, me dice, mira, de pronto, ¿no? De pronto aquí mi padre es para dar oportunidades a la gente joven como tú y no te ofrezco nada, pero espérale, él llega a las 6 de la tarde, él llega a las 6 porque tiene su espacio de música nacional tenía, no me acuerdo el programa exactamente, si alguien me hace acuerdo, genial, era a las 6 de la tarde. El comodín de la radio comunicación deportiva. Bueno, y le espero a don Carlos Efraín, ¿no? Y Roberto Mar con su cigarrillo se fue. Me quedo ahí mirando toda la situación. Ah, antes, me acuerdo. Y le digo, señor Machado, pero le puede decir a su papá que me reciba, le puede anticipar. No, tranquilo, dice, él llega mucho antes del programa. Mucho antes, no te preocupes. Bueno, ok. Y en efecto, llegó antes. Era el más puntual del mundo, don Carlos Efraín Machado. ¡Qué puntualidad, carajo! Él iba a un evento, ¿no? Le invitaban a un evento, a una rueda de prensa. 11 de la mañana, don Carlos Efraín, 15 minutos esperaba. Él estaba 10 y media ya. O sea, el evento a las 11, él estaba 10 y media ahí. Y esperaba 15 minutos. 11 y 15, no arrancó, me fui. Se fue. Así era él. Me encantaba el tema de la puntualidad. Muy estricto en eso. Y tengo otra historia cuando me atrasé una vez. Le espero a don Carlos Efraín. Y llega, pues, el señor Machado. Llega. Como llegar Dios al cielo, pues, en esa radio. Tremendo, ¿no? Llegaba y todos, ¿no? A la espera de don Carlitos, un cafecito. Don Carlitos, le traje unas empanaditas. Don Carlitos. Don Carlitos. Yo también, pues, ¿no? Don Carlitos. ¿Cómo le va? Sí, le digo, no sé si le comunicó algo al señor Roberto Mar. Sea más breve, me dice, porque ya entro al programa. Le digo, sí, señor Machado, lo único que quiero pedirle es una oportunidad. Yo adoro esto. Esto es lo que sé hacer. Le hablé con el corazón. Y rápido, ¿no? Porque ya entraba al programa. Dije, esto es lo que sé hacer. Yo amo esto y me encantaría que me dé una oportunidad, señor Machado. Hay la posibilidad, tengo una carpetita. Me queda mirando. Y me dice, yo también adoro esto. Yo también amo esto. Venga el lunes, le espero. A las 7:30 empieza el programa Mundo Deportivo. Digo, 7:30 el lunes. Sí, 7:30. Y soy muy puntual.
Le digo, señor Machado, muchísimas gracias. Muchísimas. Sí, sí, dice, ya voy al programa. Ya voy al programa. Usted sabe, a las 6 de la tarde ya inicio el programa. Ya, señor Machado, me quedaba con ganas de preguntarle algo más, y si estaré contratado, si algo. No, me dijo 7:30 el lunes. Salí feliz con esa noticia del señor Machado. Y regresé a mi Camboya, no podía dormir el sábado, el domingo, y el lunes 5:00, un bus que me lleve a la capital de los ecuatorianos. Para estar ahí, pues, en el programa. Entonces llego y todas las figuras, ¿no? Oscar Iván Lazo, Tarcisio de Jesús Romero, Fabián Marcelo Quilca, Jimmy Carrera, Carlos Efraín Machado, Roberto Mar Machado, bueno, toda esa constelación de periodistas deportivos que yo siempre los escuchaba y que yo ya me sentía parte de eso. Entonces llego, buenos días, 7:15 ya estaba ahí, 7:10, no sé, con antelación suficiente, con unos nervios, decían, ¿será que me hacen hablar alguna cosa? ¿Qué hago, no? Había unos sillones lindísimos de cuero, muy cómodos, me senté ahí, me parecía un abuso sentarme en el set, pues, ¿no?, donde están los micrófonos, me senté ahí a un ladito, y llegó don Carlos Efraín. Digo, señor Machado, ¿cómo le va? Dice, usted es el del viernes, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Le digo, Pablo Jarrín. Ah, ya, dice, mire, usted va a escuchar nomás. Usted va a escuchar el programa. Usted va a aprender escuchando. Está jovencito, va a aprender escuchando. ¿Qué sabe hacer? ¿Qué relata? Digo, sí, relato el fútbol. ¿Tiene alguna experiencia? Sí, le digo, en Radio Ecos de Cayambe, yo relaté segunda categoría, amateur. Ah, qué bueno empezar por ahí. Magnífico. Listo. Me quedé ahí sentado 2 semanas, solo escuchando y madrugando. Madruga. 2 semanas consecutivas, no decía ni pío. En la nueva emisora central y el equipo Mundo Deportivo. Hasta que llegó un día, me dice, valoro mucho tu esfuerzo, que hayas venido todos estos días, y ahora sí, me dice, quiero que leas esto en el saludo, Cable Internacional. Cable Internacional, así decía el avance, y tú empezabas a leer, ¿no? Creo que leí unas 10 veces antes de salir al aire. Me dio el papelito y me dijo, tú vas a saludar y me vas a... ¿Se has oído, no? Digo, sí. ¿Qué pasaba? Don Carlos saludaba a todos. Decía, Oscar Iván, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Y Oscar Iván decía, señor Machado, ¿cómo está? Buenos días. La información desde España. Atención. Tum, 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 tum. Y leía. Ese era el saludo. Entonces, yo ya era ya parte de eso, ¿no? Entonces... Señor Machado, ¿cómo está? Buenos días. La información desde Londres, Inglaterra. Y leía. Leía bien. Y bueno, seguía leyendo el cable internacional y ya no contaban conmigo para nada. Solo el cable internacional. Hasta que un bendito viernes, don Carlos Efraín Machado me dice... Pablito, ya me decía Pablito ya. Pablito, te espero mañana en la Armenia. ¿Dónde carajos era la Armenia? En la Armenia te espero. Digo, ¿y señor Machado es lejos de aquí? Sí. Más o menos es. ¿Sabes qué pasa? Que ahí juega mi nieto. Ahí juega mi nieto. Y quiero que relates. Le digo, ¿al aire? No. No, nada al aire. Yo voy a verle a mi nieto, pero yo quiero escucharte.
Ah, le digo, perfecto. ¿A qué hora? 11 de la mañana empieza el partido. Él juega en la Católica, mi nieto. Ah, le digo, qué bueno, qué interesante. Sábado otra vez, que pensaba descansar en mi Camboya, otra vez a Quito. Yo nunca le dije ese tema de que vivía todavía en Cayambe. Entonces él, bueno, después con el tiempo me dijo, pero qué locura, ¿no? Te gastaste pasajes como 2 o 3 semanas, nunca me contaste que vivías en Quito, pues, para decirte no vengas todos los días, pues. Pero bueno, era la ilusión, era el amor, el cariño, y tenía miedo que al decirle no, pero yo vivo en Cayambe, me diga no, ahí nomás, pues, yo te necesito acá, como decía el súper. Entonces, fui con todo, ¿no? Con toda la Armenia. Y le veo a don Carlos Efraín sentadito ahí en una grada, ¿no? Viéndole a su nieto jugar al fútbol. Categorías sub-20, creo. No sé, sub-18. Sub-18, sub-20, ¿no? Las juveniles de los equipos. Y me acerco, ¿no? Don Carlitos, ¿cómo está? Aquí estoy. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, me dice. Empieza el partido y saco una grabadora enorme, inmensa, una grabadora así, tenaz. Cada vez lo iban acortando, ¿no? Después unas grabadoras así pequeñitas. Ahora es con todo, con el celular. Y saco una grabadora tremenda, con cassette, ¿no? Incluido. Y me dice, dale. ¿Dale qué, señor Machado? Dale, relata. A eso venimos, ¿no es cierto? A escucharte. ¿Qué tal relatas? Relata. Digo, pero no tengo ni idea quiénes son. No, dice. Invéntate apellidos, lo que sea. Nómbrales a tus hermanos. Lo que quiero es escucharte. Y quiero escucharte improvisar también. ¿Listo? Diosito lindo. Listo, señor Machado. Rec. Grabación. Tú. Y empiezo, pues, ¿no? Empiezo. Dale. Los dos. Don Carlos y yo. Dale. Listo, me dice. Listo. Mira, el día lunes te espero, por favor, para que hables con la señora Juanita. ¿Sí le ubicas a la señora Juanita? Le digo, claro, su esposa. Ella es la dura, dice. Ella es la dura. Con ella todo el tema económico. Conmigo nada. Conmigo es el tema del relato y todo lo demás. Diosito lindo, me fui el sábado. Una borrachera de la emoción, pues. ¡Qué emocionante! Me contrataron en la nueva emisora central. Y el equipo Mundo Deportivo. El lunes ahí. Listo, señora Juanita, aquí estoy. Me hablaba de un tema de cupos. De algo que era nuevo, ¿no? Era nuevo el tema de vender publicidad. Tenía mi sueldo. Tenía todo, ¿no? Los décimos, todas esas cosas. Realmente fue algo emocionante. Y me dijo, ¿usted puede vender? Le digo, ¿cómo es este tema de los cupos? No lo entiendo, señora Juanita. Ah, dice, mire, usted puede vender publicidad. Y este porcentaje es suyo. Ah, qué bueno, qué interesante. Pero el sueldo es este, ¿no? Su sueldo es esto. Tiene estos décimos, tiene todo, todas las de ley. Ah, dije, llegué a una radio espectacular. Una radio extraordinaria. Lo de Portilla quedó atrás. Lo del señor Sandoval, que no aparecía, quedó atrás. Don Pepito, que nunca le fui a ver. Atrás, todo atrás. Ah, me faltaba la red. Me fui donde Alfonso Lazo. Miren cómo uno de tanto bla, 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 uno se olvida, ¿no? Claro que fui a donde don Alfonsito y me recibió. Me recibió don Alfonso Lazo Ayala, ¿no? El hijo de don Pancho Moreno. Y me dijo, tráeme una grabación de tu relato. Le dije, claro, con gusto. Le sentí como con deseos de contratarme. Entonces le dije, ya, perfecto. Pero me mató cuando me dijo, mira, antes de escucharte, que voy a escuchar tu, tu,
tu grabación, si la tienes. Y dije, sí, la tengo. Me dijo, tráeme eso, pero sí te anticipo de que acá tenemos relatores. O sea, tenemos una, ¿cómo sería la palabra? Una nos identificamos con un relato, más o menos, ¿no? Es nuestro estilo, esa era la palabra. Tenemos un estilo de relato. Le dije, ese estilo dice que no relata mucho el gol del visitante, porque les he escuchado, le digo, sí, no le gustó. Dijo, no es tanto así. Lo que pasa es que acá trabajamos por los equipos de la capital, ¿no? Los equipos de acá, Liga Nacional, Deportivo Quito. O sea, más o menos el resto, allá. Eso no me agradó, no me gustó. Pero en todo caso le dije, don Alfonsito, yo ya le traigo la grabación. Y después fui a la nueva emisora central en el año 1999, en el cual estuvimos. Y el primer partido fue Espoli el Nacional, en el Estadio Atahualpa. Ahí les contaré otra historia más de esos partidos y de esa vivencia de la nueva emisora central, donde había unas fiestas enormes el 20 de noviembre, porque era un año más de vida de la radio, y nos daban terno, ¿no? Cada año un ternito, un terno, y se presentaban artistas, y ahí conocí a muchos artistas, porque don Carlos Efraín daba oportunidad a la música ecuatoriana, ¿no? Y tenía su programa muy, muy, muy agradable. También tenía su tango y su gol. La música es nuestra, me parece que era el programa que hacía a las 6 de la tarde los viernes. Por eso estuve yo ahí esperándole para ver si me daba esa oportunidad. Ese es, en breve resumen, aquellas 6 carpetas que en algún momento me decidí a ir a Quito y pedir una oportunidad. Pero el pastel, el rico pastel, era ese, no emisora central. Yo iba dirigido hacia allá y le dejé al final y me resultó. Y fue lo mejor. Una alegría enorme, inmensa. Más mensajitos. A ver, ¿dónde me quedé? Si se va al súper, hacemos pelea para que regrese Pablito, dice uno de los mensajes, pero me quedé más atrás, ¿no? Ricardo Molina, ya, dice Dan, buenas noches, Paulín, que dice mi querido Dan, Pablo Suárez, hola Pablito, ¿qué tal el gol de Campana? El gol de Campana, ese que le hace un sombrero espectacular, ¿no? Al arquero, sí, lo vi. Y además, hablando de goleadores, este joven Haaland, ¿no? Hace tres triples seguidos y casi hace un 4-triple. Porque hizo 2 goles. De local. Uh-huh. Pero sensacional. Y no lo vamos a ver en el Mundial, ¿no? No lo vamos a ver en el Mundial a Haaland, que juega ahora por el City. Paul Rosero, saludos desde la ciudad de Agworth, en Georgia. Pablito, excelente su programa, siga adelante. Gracias, Paul. Jason Pinto, buenas noches, Pablito, saludos desde Yaruquí. Miren, de Georgia nos vamos a Yaruquí. Qué lindo. Jorge Luis Carvajal, si se va el super director, hacemos pelea para que regrese, Pablito. Con gusto. ¿Qué más? Edu, cuente la historia de los choros que le terminó invitando a tomar algo cerca de las negras. Ah, esa es buena también, esa es buena. Gracias, Edu, por siempre estar pendiente. Claro, dentro de eso hubo un sinnúmero de historias y cosas, ¿no? Porque hubo los celosos también, pues, ¿no? Los celosos. Ay, 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 los celosos. Los colegas celosos. Ya hay que dejar de seguir como borregos a los periodistas que promocionan a jugadores.
A Campana hay que dejarle que haga goles, pero no está para la selección. Dicen que no le quieren, ¿ah? Que no le quieren, dicen a Campana en la selección. O sea que no sea esa la base para convocar o no a un jugador. Si ese jugador le sirve al Faro, convóquelo. Convóquelo. Esa es la verdad. O sea, quien tiene la decisión es Alfaro, el técnico de la selección ecuatoriana. Ávila no se va. El loco anda fumando, dice la barata, y escribiendo cualquier cosa. No se va entonces. Bueno, noches, Pablito. Kira y Mateo reportándose desde Tumbaco. Muy bien, Diego Rueda. Buenas noches, Pablito. Edu, Z, le pusieron en la RR, no en la NEC. Ahí está tergiversando la historia. No, él estaba en la NEC, en la nueva emisora central. Pregúntenle a Z, él tiene una historia muy bonita, ¿no? Muy bonita para escucharla. Muy bonita para escucharla. Porque él toma la decisión de venir a Estados Unidos, estando ahí en la nueva emisora central. Ahí pregúntenle a él, yo sé la historia, pero no me voy a meter a hablar una historia de un compañero, pues no. Yo hablo las mías nomás. ¿Qué más? Centro Digital, el comodín de la radio comunicación deportiva. Edu, Ecuador primero, ese era, Ecuador primero. Gracias, Edu, así se llamaba el programa, Ecuador primero, ¿no? Con música nacional. Ahí le conocí a Paulina Tamayo, por ejemplo. Ahí le conocí a Paulina Tamayo cantando en vivo, ¿no? En vivo, estaba ahí cerradita los ojos Paulina Tamayo y cantaba, digo, ¿no? Pensar que pasaba el tiempo y después la escuchaba todos los días a Paulina Tamayo. ¡Qué puntualidad, carajo! Dice Centro Digital. Apunte atraso, Pablito, saludos. Marquito Palomino, ¿qué pasa, Marquito? Atraso el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, usted puede retroceder ahí en el YouTube y se conecta con toda la historia, no hay problema. ¿Qué más? Dice, Quilca no es figura ni en el solteros contra casados. No sea malo, no le diga así a Fabián Marcelo. También hay una historia lindísima de Fabián Marcelo, tremendo. Marcelo Muriel, doctor, estaba de cumpleaños, ¿ah? Envié un saludito al doctor Muriel. ¿Cuántos años, doctor? Saludos, Pablito. Costo Digital. ¿Y los babies Machado aprendieron algo siquiera? Eran peladitos. Peladitos, Roberto, Carlos, Sebastián. Pero está en los partidos de las eliminatorias, estaban ahí. Ahí estaban, pero en todos los partidos de las eliminatorias, ahí en la cabina, ¿no? Con su abuelo, estaban los machados. ¿Qué más? Presente, Pablito, dice Cesarín Augusto, Paul Rosero, Pablito, la gorra que está puesto, ¿de qué equipo es? Sí les había comentado, ¿no? Me parece que es un equipo de béisbol. Me parece. Saludos, Pablito, desde Quito, dice Julián Ruiz, Marcelo Guerra. Buenas noches, Pablito. Debió ser una gran experiencia trabajar con Carlos Efraín Machado, gran referente del relato, sin duda alguna. Tengo algunas anécdotas con don Carlos Efraín. Diego Rueda, en la noche es nuestra del doctor Pamosa, ahí cuente la historia. Cuenta la historia el Z. Ah, mire, la contó al aire. No le gustaba mucho contar esa historia. Pues un tema de amor también, pues, ¿no? Mucha gente viene por puro amor acá, ¿cierto? Costo Digital, ¿para cuándo? Con 4 Fs, ¿no? Un sorteo de las gorras para los infaltables, jueves, Pablito. Bueno, algún momento ahí tengo una buena colección de gorritas. Ya uno va perdiendo el cabello y tiene que protegerse, ¿no? Tiene que protegerse. Ya estamos entrando al otoño,
aunque ha estado medio loco el clima, medio loco, medio confuso, porque estamos ya en otoño, pero esta semana hubo lluvia, hubo frío, otra vez apareció el sol, los árboles no saben si dejar caer las hojas o no. Es que es increíble, ¿no? El otoño está, pero está medio raro el clima por acá. Eso nomás. Así que algún momento sorteamos las gorritas. Nos vamos. Muchísimas gracias por su fiel y amable sintonía. No se olvide de suscribirse a mi canal de YouTube. Me encuentra como Pateando desde la Johnny. Este ha sido el programa número 16. Así que vamos a seguir. Mientras ustedes continúen, la vamos a seguir. Y muchos saludos también para la gente en la página de Facebook. Marcelo Cruz, está Fernando Villarruel, Galo Esquiel. Bueno, a todos les envío muchísimos saludos. A ver, no sé si pueda leer un poquito. Ay, hay algunos mensajes, la verdad. Pero vengan al YouTube. Pásesen al YouTube. Vengan al YouTube, suscríbanse y nosotros seguimos con esta programación. Saludos a todos. Que no me falte ninguno. Rodrigo Choa dice su WhatsApp, Pablito. No, todavía. No sea malo. No. Después puedo tener algún inconveniente. Sí, con el WhatsApp al aire, no. Otros compañeros sí lo hacen. El Telegram puedo. No, pero mejor por acá en el YouTube. Estamos más tranquilos, nos conectamos, yo les leo y seguimos contando todas estas vivencias. Y en algún momento vamos a incrementar entrevistados, en fin, tenemos muchas ideas para compartir con ustedes. Nos vamos, que la pasen bien. Recuerden que la vida es corta. Disfrútenla. No se amarguen como echa leche. No se amarguen. Tranquilos, vivan. La vida es cortita. Aprovechenla. Nos vamos. Que la pasen bien. Hasta el próximo jueves con el programa 17. Pateando desde la Johnny.